Muy buenas tardes a todos los seguidores de RTV. Muy buenas tardes, amigos, amigas, internautas que están conectados en esta plataforma de RTV. Les llevamos la transmisión de la Copa MIGE USA 2023, que se celebra aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, donde hoy conviven muchísimos paisanos, hermanas y hermanos mijes de Oaxaca y, por supuesto, de la nación Ayuk. Hoy estamos aquí a punto de iniciar esta presentación de las copas y, por supuesto, el acto de inauguración simbólica que se tiene contemplada para esta tarde, donde ya están juntando todos los equipos, tanto los equipos del básquetbol como los del fútbol, para presenciar el acto de inauguración. Bueno, la comitiva está esperando unos minutos porque adentro de este gimnasio se está realizando el último partido que se va a suspender. Bueno, los partidos se van a suspender para que se realice el acto de inauguración. Entonces, maestro, listo. Ya. Listo. Okay. Gracias. Thank you.
nos corta la cuenta para la categoría Olivia Rodríguez, la chiquilita, a la Cristina Hernández Chávez, para el sentido fuerte de los señores, desde Camasulapa, dije, nos lleva esta copa y ya se ven los aplausos y los aplausos de la bonita para las copas que se van a disputar. Vemos el arribo de esta señorita que tuvo el gusto de la moda de corte de Barcelona de donar esta copa en este año, en la primera edición de la Copa Mike USA 2023. Esta señorita es residente ciudadana de este país. Ella nació en este país, pero de amor al cariño su pueblo. Pedimos de la manera más atenta y respetuosa a todos los equipos participantes que nos hagan el favor de pasar al centro de la cancha para hacer
acto de ceremonia de inauguración, como debe de ser correspondientemente, por favor, a los equipos de básquetbol en la categoría de veteranos, libre varonil, libre femenil, y a los jóvenes de baby food, muchachones, por favorcito, les pedimos que pasen ahí en orden dentro de la cancha del terreno de juego. Por favor, muchachones, capitanes, por favor, al equipo de Cuatro Palos que acaba de contender, al equipo de Tlahui, al equipo de Tama, por favor, muchachos, vamos a darle seriedad. Muchachonas también, señoritas, por favor, pasen a la cancha, hay que darle seriedad a ese evento, hay que darle el respeto que se merece al deporte más hermoso que es el básquetbol. Por favor, jóvenes, uniformados y con números visibles a la cancha. Por favor, a los muchachos de Baby Food, por favor, que se les haya hecho el terminado, favor de pasar a formarse. A los muchachos de Baby Food, por favor, vamos haciendo una línea, a ver, muchachos, de base. Libre Melodía, por favor, iniciar esto, por favorcito. Muchachos de fútbol, Tawi, Tama, Tabasudá, que nos acompañan directamente desde Washington. Tama nos acompaña desde Mipoqui. Por favor, muchachones, hay que hacer esto. A los muchachos de Joquina. Joquina Víquez, acérquense, Joquina, por favor. Hay que formarnos, por favor, hay que demostrar la disciplina que tenemos como deportistas. A todos los muchachones de la disciplina de básquetbol y fútbol. En la rama varonil y femenil, por favor. Eso. Gracias, gracias. Tenemos que demostrar también la disciplina como deportista para poder con nosotros en la cancha. Ya se van firmando. Gracias, gracias, muchachos. Los de Foot Baby Foot de este lado, por favor, muchachos de Tlahui, de este lado. Los de Baby Foot aquí a la izquierda, por favor, nos arrimamos tantito. Muchachos, aquí está Banquetazo, a la izquierda, por favor, aquí, muchachos, de este lado. Sale, ya se van a completando los equipos. Así es como vamos a dar inicio con la inauguración de este magno evento, Copa Mije USA 2023, aquí en Los Ángeles, California. Qué bonito, San Isidro Goyapan, nos acompaña San Isidro Goyapan, Cuatro Palos. Ahorita vamos a hacer la presentación oficial de todos los equipos. Ahí en Baby Food, ¿qué me falta? Tlahui. Ya está Tama, Tamazulapa. Faltan los de Joquila. Joquila Míquez, ¿dónde está? Joquila Míquez, por favor. Sale, muchachones, por favorcito, pasen a formarse para agilizar este evento, porque quedan muchos partidos todavía y hay que terminar, hay que tratar de tener a buena hora, porque muchos todavía tienen la cena, tienen cositas que hacer con la familia. Vamos a agilizar este evento. A los muchachos que faltan por formarse los equipos, ahorita vamos a hacer ya el pase de lista. Ahí al encargado del fútbol también ya anda checando ahí. Aquí a los de básquet varonil, equipos de varonil nos faltan, muchachones, por favorcito, libre varonil. A los muchachones del equipo de Tama, por favor, muchachones, ahí nada más vemos a un jugador. La
Ahí están los dos. Cruz de Barranca también.
al equipo de Santa Cruz Tuxtla. Al equipo de Atitlán. Y por último al equipo de Necapa de Claudio. En la categoría libre femenil tenemos a los equipos de San Isidro y a los equipos de tenemos al equipo de Santa Rosa Comunión, al equipo de San Cristóbal, tenemos al representativo de Crucero Tierra Blanca, al equipo de Tierra Blanca y al equipo de Tama. En la categoría O, también nos todos, ¿no? El equipo de Santa Cruz, fuerte los aplausos. En la categoría de veteranos tenemos al equipo de Tierra Blanca de Sacramento. Tenemos al equipo de LV. Tenemos al equipo de Tierra Blanca LA. Al equipo de Maguey. Y el aplauso. Le pedimos a la Diana, si por favor, a la banda, si me puede colocar una Diana, por favor.
todo el mundo de la en la Copa para la Comunidad Libre de Dominica. Tenemos también en el Baby Food al señor Otilio Juárez y su señora esposa Cecilia Andrés, quienes donan la copa para Baby Food, que también es la primera edición. Buenas tardes a todos los paisanos indígenas que están aquí reunidos hoy. A todos los jugadores de básquetbol, de varonil, femenil, veteranos y los de baby foot de varonil. Hoy 24 de diciembre de este año, de 2023, vamos a hacer el juramento. ¿Juran ustedes cumplir fielmente las normas establecidas por esta Copa MIGE USA 2023 que hoy inauguramos y por el honor de representar a sus comunidades, siendo consecuentes con el más puro ideal deportivo y mostrando respeto por los rivales y árbitros, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria? O por el contrario, aceptar con dignidad la derrota dentro del marco de respeto. Sí, juramos. Que así lo hicieran, que los demande.
Siguen afuera y la banda va a comer. La banda de comer va a comer y termina de comer e interpreta unas piezas. Y aquí los partidos continúan aquí en la en el gimnasio. ¿Tales? Entonces, ¿los partidos van a seguir allá? Sí, afuera y acá adentro. ¿Sale? Gracias, ¿eh? Bueno, amigos y amigas, seguidores de RTVE, es así como concluye este acto inaugural de la, del campeonato regional Copa MIGE USA 2023. Nos dio mucho gusto que nos acompañara en este bello momento que se está viviendo aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, donde los hermanos Mijes participan en una bonita convivencia deportiva. Así que nos invitamos, este evento, esta fiesta, esta familiar, esta de los hermanos Mijes, nos invitamos a convivir, a sentirnos alegres, a disfrutar de las cosas de donde va a ser mejor, y para que también comentemos. Saludos a RTV. La organización conjunto y poder hacer el evento futuro de mayor. ¿De dónde son? ¿De dónde son? A ver, un saludo. Especialmente para ti, Tomás. Muy bien, muchas felicidades. Éxito. ¿Quieres mandar saludos? La Huito Altepec. Esperamos que todos puedan divertirse y que, pues, aunque no lo queramos, solamente uno es el ganador de cada categoría. Van a haber cuatro equipos campeones que van a poder levantar esas preseas que están en la mesa del presidio, que están adornando este bello recinto, recinto de básquetbol. Así que los invitamos a que sigan con nosotros, estén presenciando estos eventos, estos partidazos que nos van a dar los representativos de cada comunidad, los representativos de la Sierra Mijes. Hay equipos de San Isidro, de Tlahui, de San
también, está también Atitlán, Tierra Blanca, está Tepuxtepec. Señoras y señores, tenemos muchos pueblos de la región Mije, y cómo no decirlo, nos acompañan paisanos que nos visitan desde el estado de Woodland, nos visitan de Sacramento, de Las Vegas, nos visitan de Washington, nos decían por ahí, de Milwaukee también nos visitan, así que es muy bonito, es muy grato tenerlos aquí con nosotros en este evento, porque una vez al año, dos veces al año son en donde nos reunimos de esta manera, así que qué mejor que haciéndolo con el bonito deporte de básquetbol. Mandamos saludos a la gente que nos está viendo en las transmisiones allá en Tamazulapa, a la gente que se pudo conectar, ya que los organizadores, el Consejo Deportivo hizo lo mejor que pudo para poder llevar hasta sus hogares esta justa deportiva que se está llevando aquí en Los Ángeles, California, ya que a veces por las dificultades no es posible, pero gracias a la tecnología hoy en día ya se puede llevar en vivo y en directo todo lo que acontece de un lugar a otro. Ahí el compañero Lalo, el compañero Edo, si nos haces el favor de narrar este partidazo que viene a continuación. A la cancha San Isidro contra Tama. Ahí al compañero Eduardo que nos acompañó con él, nos apoyó con la inauguración. Por favor, le pedimos que nos eche la mano en este partidazo. Creo que está afuera. Creo que está afuera, o si no, Javier. ¿Pasa el micrófono? Eso. Dale emoción, gracias. Aquí nos avisan a los equipos que van a jugar en Baby Foot, para que pasen a la cancha, van a empezar los partidos, para que ya se vayan presentando los equipos que van a participar en Baby Foot, para que se presenten en la cancha. Vamos a ver este partido San Isidro Tama, San Isidro y Tama. Este partido va a ser muy, muy, muy emocionante. Así pues, a todos los paisanos que están aquí presentes aquí en esta bonita cancha, vamos a ver un bonito partido. San Isidro y Tama. Vamos a ver qué pasa aquí en el terreno de juego. Todo puede suceder, todo puede pasar aquí. Nada está escrito. Estamos viendo ya la entrada de los que van a contender, los cinco integrantes de Tama. Ahí vemos al número 10, al número 13, al número 12. Alan 12, al número 6, San Isidro, ahí está el número 9, 8, el 1. Vamos a ver qué pasa aquí en este partidazo. Empezamos aquí el número 12, a ver qué hace Rabo de Balón. Ahí está el número 8, a ver qué hace San Isidro manejando el esférico número 7.
7, le pasa al compañero, tira y no consigue nada. El balón sale, sale fuera de la cancha y es para Tama. El balón es para Tama, a ver qué hace Tama. Y este logra encestar. El número 12, Alan, buscando a su compañero, a ver quién encuentra. Ahí está a su compañero nuevamente, Alan. Alan, a ver quién. ¡10 partidos! Y el balón sale fuera de la cancha, es para San Isidro. Ahí está San Isidro. San Isidro. A ver, vamos a ver el balón, el número. Número 8, a ver qué hace el número 8. 8, pasando su compañero en cuenta. Número 7, 7, tira. Tranquilizando el partido, número 7, buscando a ver a quién llega, así se le escapa el esférico ahí, balón de balón, y ahí está, se va, fuera de la cancha, es balón para Tama, número 12, a ver 12, número 13, buscando a ver a quién, 10 partidos, va a ser 12, 30, 40, no consigue nada, ahí número 12. Siete de San Isidro, siete en la jugada. El siete sí se estaba yendo, pero no entendió la jugada. El número 6, Tama, a ver qué hace. Número 13, al número 6, al número 13. Casi. No marca nada el señor Alberto. Ahí está San Isidro, número 1, a su compañero, a ver aquí. Thank you.
puede ser la jugada, pero no hay nada, no consiguió nada de número 6. Ahí está San Isidro, número 1, San Isidro, número 1. Thank you.
Vamos a continuar con el segundo tiempo, a ver. Aquí es la decisiva, el segundo tiempo, a ver quién se lleva la victoria de este partido. Ahí está el número 13, campo de prueba, pero pasa el número 12, busca el 9, al 6, se debe quitarse la oportunidad. Ahí está el número 13. Hace la diferencia.
primer intento, se prepara, tira, no hay nada. En este segundo intento vamos a ver qué hace. En este segundo intento lo hace, no hay nada. Este número 10, muy frío todavía. Ahí está San Isidro, rápidamente, número 4, su compañero, número 1, 1, a su compañero Luis Daniel, ahora número 9. Dos de marca, señor árbitro.
Me corresponde también la alternancia. Tama ya perdió dos veces, ¿verdad? Tama ya perdió dos veces, ¿verdad? El equipo blanco ya perdió dos veces, ¿verdad? Sí. Ya perdió dos veces, ya quedan fuera. Bueno, amigos y amigas, es así como concluye este partido entre Tamazulapam, entre Tama y San Isidro. Este fue el último partido de Tama. Acaban de perder, ya habían perdido hace un momento contra frente a Tierra Blanca.
Tama fue vencido por Tierra Blanca y en esta ocasión acaba de perder este partido frente a San Isidro. Por un punto, Tama queda ya fuera de esta competencia, de este campeonato regional, y pues vamos a seguir transmitiendo los siguientes partidos. Ahorita vamos a cortar esa transmisión y en un breve momento iniciaremos otra transmisión para seguir con estos partidos que se están desarrollando en esta ciudad de Los Ángeles, California, con motivo de la celebración de la realización de la Copa MIGE USA 2023.